Vamos a ver qué pienso de cada una de las chicas hasta ahorita dentro de la competencia, cuáles son las que para mí han sobresalido en todos estos días de concentración y cuáles no. Vamos a empezar con una candidata que yo siento que, a pesar de que la gente ha hablado muchísimo de ella, muchos dicen que se está vistiendo raro, que no están de acuerdo con todo lo que ha sido, que ha bajado y todo lo demás, a mí me parece que Amanda Dudamel de Venezuela se ha mantenido como una fuerte candidata. La veo dichosa, bella, sonriente todo el tiempo. Lo que más me ha agradado es que ha tenido comunicación con todas las chicas. Hay fotos hasta con la del Tequendama y eso me gusta de Amanda Dudamel. Y ya yo eso lo venía a venir, ya eso se veía venir, de que Amanda Dudamel iba a ser una mujer muy abierta, espontánea, tranquila, divertida y que todas la iban a amar, y eso es lo que pudimos observar. Y si quieren, busquen, hay fotos con todas las chicas con Amanda Dudamel. Lo que sí me corrió por sorpresa es que este año nadie se alborotó el paraco esperando la foto de Colombia-Venezuela, porque llegó la bendita foto y normal, común y corriente, como que ya no es un ¿cómo podríamos decir? Como ya no es icónico esperar la foto de Colombia-Venezuela. Sin embargo, ustedes saben que son dos máximas para este año. La que sí debo decir que Colombia se ha fajado en mostrarse divina, preciosa. Los atuendos han sido los correctos. Muba la tiene consentidísima. Es la candidata a la que le meten como 500 maquilladores a ella sola, igual que estilistas, porque el nivel de maquillaje que tiene la representante de Colombia no lo tienen las demás, lastimosamente. Solamente aquellas que ya son bellas por naturaleza. Pero Muba le metió todos los rieles a la representante de Colombia. Y me gusta, porque al final la idea es esa, de que las chicas la resalten, pero me gustaría que resaltaran a otras más. Colombia suprema. Costa Rica me ha gustado muchísimo como la he visto, pero es una chica que no es tan abierta, no es tan espontánea, no llega al público y no termina como de favorecer a que uno la pueda ver como una fuerte candidata. ¿Qué más les puedo decir? A ver, Perú siento que ha bajado, ya yo lo sentía que ella tenía que sacarse completamente su papel de modelo y meterse en el de Miss, sobre todo en la transformacional que quería encontrar Miss Universo. Para mí ha bajado un poquitín, pero sigue siendo una fuerte. Lastimosamente no se deja ver, no la veo con los grupos de chicas, no las veo haciendo desastres en Miss Universo, pero recuerden que eso también pasó con Yannick Maceta y miren dónde llegó Yannick Maceta. Así es que los peruanos no deberían de preocuparse tanto de que la reina de ellos no se muestre tanto, porque a la final puede que estés haciendo un buen trabajo por debajo de cuerda. República Dominicana, que me la están comentando, qué cosa más divina esa mujer, es de las que ha llegado a matar. Esa mujer ha sido fuertísima desde el momento uno en que arrancó para New Orleans y se ha mantenido como fuerte candidata a la corona. A mí me está gustando y cada vez sube más en mi top. Lastimosamente yo no tengo top, no les he publicado top, que algunos dicen, ay, pero es que yo siempre tengo a no sé quién de arriba en mi top. Yo nunca he publicado un top, por lo tanto no pueden decir eso. ¿Qué candidata siento que le hace falta, no sé, como la salecita, como el burum bum bum, como que no me está dando lo que yo pensé que me iba a dar? Puerto Rico. A mí me gusta, me sigue encantando, siento que es mágica, preciosa, exótica y todo, pero no sé, la veo como un poquito ausente, a pesar de que es una chica que sé que va fuerte por la corona, pero la siento ausente dentro de la concentración en lo poquito que he visto. Y no sé qué vaya a pasar con la representante de Puerto Rico, aunque yo sé que sí va a estar en la gran final, pero necesito que Ashley se me mueva, que comience a mover esas redes, a meterse en las fotos con las demás chicas, no sé, porque sí las hemos visto fotografiándose con otras, pero no es tan afluente como otras candidatas que están haciendo desastre. Alguien que me ha sorprendido bastante, pero bastante, bastante, es la representante de Nicaragua. Está bellísima, los outfits que ha utilizado han sido
impecables. Me encantó uno que se puso como rosado de flores con transparencia. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esa chica me está gustando mucho, 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 mucho. Y siento que puede estar dando el batacazo de este año. Porque olvídense que hay candidatas que ya tienen asegurado su puesto. No, señor. No hay candidatas que tienen asegurado su puesto. El Salvador, que le están comentando... hermosa. Yo creo que algo que le hacía falta a esta chica es que las manos de Muba estuvieran en su rostrazo. Divina, divina, divina. En eso sí no tengo nada que decir. Ha salido explotadísima. Solo falta de que ella misma se explote en el escenario cuando le toque ya hacer presencia, para que entonces el jurado la pueda ver como una gran favorita. Aruba, poco he visto de Aruba. La verdad es que me ha sido como ausente. Y como no la he buscado completamente para los análisis, porque ya saben que estoy analizando a las chicas por grupo, no sé, no veo mucho Aruba. Como que está perdida del mapa para mí, porque sí he visto mucha cantidad de fotos, de videos y todo, y no veo Aruba. No he visto Aruba por ningún lado. Panamá, oiga, Panamá es una belleza. Panamá llegó a reventar pavimento, a volver locos a los viejitos chuchumecos. Eso los ha infartado, como ustedes no tienen ni idea. Solaris Barba se preparó para llegar fuerte a Miss Universo, y eso lo demostró desde que montó ese avión con ese vestido de chicle color verde menta, y ya está haciendo de las suyas. Otra de las que se ha vestido impecable todo el tiempo, el conjunto de hoy me gustó muchísimo. Y bueno, vamos a ver cómo le sigue yendo dentro de la competencia. Paraguay, tampoco he visto mucho de Paraguay. Paraguay es de las candidatas que casi no postean, que casi no están al pendiente de meterse en un grupo, en el otro, y de estar chacharacheando. No sé qué pasa con ella. Y yo siento que Paraguay tiene muchas posibilidades de poder avanzar al top, porque es bellísima, es muy elegante, ya lo ha demostrado, tiene un cuerpazo, tiene una vista impecable de una reina de belleza. Pero ella tiene que meterle más, como, porque a la final, recuerden que Miss Universo va a estar buscando a una mujer que sea visiblemente atractiva, más comercial, y entonces ellas mismas se tienen que vender ante la organización, y eso es lo que le falta a Paraguay un poquitín. Honduras me parece que es una de las candidatas que siento que ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene una personalidad arrasante. Entonces es como la... es como la chica buena del curso de clases, que si no la levanta el profesor para hablar, entonces ahí se queda, ahí se queda. Entonces, muy bella y todo, se viste bien y todo, pero la chispa no me la ha soltado, no la he visto dándonos así como regiedad, como clase, como metiéndose para decir: aquí está Honduras. Y yo creo que Honduras no le va a ir bien dentro del bosquejo final a la hora de seleccionar a las latinas, porque yo sé que van a haber papelitos a la hora de seleccionar a las latinas. ¡Alina! Hermosa mi Alina Axelrad, ¿cómo estás mi preciosa? Por ahí estuve viendo los clips que está haciendo Alina sobre Miss Universo, que están ready, ready, llenos de información. Así es que vayan a la página de Alina Axelrad y ahí podrán ver todos estos clips. Bolivia es una sorpresa maravillosa. Otra de las candidatas que en las manos de Muba se ve espectacular. La siento dichosa, la siento diva, la siento impecable. Lo que me gustaría es que ella aprovechara ese boom que tiene ahorita por la belleza que posee y lo explotara al máximo, que se dejara llevar por la situación, que se dejara salir, que no le tenga miedo a nada y que demuestre que los bolivianos también pueden tener un cupo dentro de ese top. ¿Para qué? Pero la chica de Bolivia lo ha hecho excelente y me ha gustado muchísimo, muchísimo. ¡Qué escándalo! No he dicho nada malo. Y eso que Bolivia fue cambio de último momento. Está súper preparada. Lo está diciendo Alina Axelrad. En estos momentos quiere decir que no estoy mal en lo que les estoy diciendo. Y yo creo que Bolivia debe aprovechar sus 5 minutos de fama. Y ese escándalo para mí también es una catapulta, si ella lo sabe utilizar, pero de buena manera. A mí, que siga haciendo el trabajo que está haciendo, que yo creo que esa niña va muy, muy bien. A ver, otra candidata que se me olvide porque quieren que hable solamente de las americanas. Curazao, ya les dije que estoy esperando a ver si sale o no sale. México, wow. México definitivamente también llegó a arrasar. Yo se los dije, estoy esperando que ella llegue a la concentración y que me demuestre que hay evolución, y sí la hay. Algo que me gusta de Irma es la seguridad y la confianza que ella tiene en sí misma, y eso se demuestra. Cuando una reina llega con el rostro y el mentón alzado y el cuerpo estirado y esa pasarela y ese equilibrio tan bonito que uno ve cuando ella va caminando, yo digo: wow, esta mujer no va a jugar, Irma no va a jugar. Y ya México se
está metiendo bien adentro de la competencia. Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo de Irma Miranda. No me gustó tanto su outfit de salida, tampoco el de llegada, porque lo vi como muy fúnebre. Al final las reinas tienes que explotarse más, explotar color, vibraciones. En este tiempo es la que más impacte visualmente, y eso le faltó a Irma en un principio, pero ahorita va súper, súper bien. Me ha encantado. Alguien que, wow, me ha dejado pero enamoradísimo de lo que poco que he visto de ella es la representante de Jamaica. ¡Qué belleza de mujer! Esa negra está bombaza, esa negra está explotadísima, esa negra está dando cátedra, y eso es lo que me gusta de una reina que por lo menos yo no espero tan fuerte y me demuestre en el camino que ¡pum! Ahí voy yo, y eso lo hizo la representante de Jamaica lo poco que he visto, y me ha fascinado un montón la representante de Jamaica. A ver, la dominicana preciosa, ya creo que ya lo comenté, ¿no? De la dominicana, que está redivina esta niña, se ha sabido sortear con elegancia. Algo que tiene esta niña y que lo está aprovechando al 1000% es el porte magnífico que tiene, la belleza, y ha utilizado outfits que la hacen ver súper elegante, kilométrica, bastante clasuda, y ella sabe manejarse perfectamente ante las redes, y me está gustando muchísimo más la representante de República Dominicana, y ojitos con ella porque puede tener el síndrome de Kimberly este año también y meterse al top 5. Una de las candidatas que no le gusta mucho a la gente, pero a mí me sigue fascinando y se está metiendo dentro del top, es la representante de Estados Unidos. ¡Qué mujer que está soltando, pero clase pura al nivel de preparación! Esta niña lo está dando todo, todo, pero todo. Me encanta cuando sale maquillada de muba. Esa mujer sale gloriosa, y obviamente como ella tiene ese lado sexy, ese lado sensual, ese lado como que mírame que aquí estoy. Eso es lo que me encanta de ella, y lo ha demostrado muy, muy bien. Y ustedes saben que la representante de Estados Unidos en oratoria es bastante, bastante fuerte. Así es que ténganle muchísimo miedito a la representante de los Estados Unidos. Brasil tuvo como su impasse con el COVID y todo lo demás, pero la chica me ha gustado en lo que ha ido de la competencia. Ha gustado mucho también en donde está, se vio muy rejuvenecida. Yo siento que ella ha atinado en los looks que ha manejado y también en la ropa que se ha puesto. Aunque no ha sido de las más, siento que se ha mantenido como una fuerte candidata. La que sí siento que también se ha mantenido, pero todavía no me da el bombazo, sí me gustó mucho cuando fue maquillada por Muba, y es la representante de Guatemala, pero como que está lineal. No ha utilizado un outfit que yo diga, wow, me mató Guatemala, pero se ha mantenido como una favorita, bien, llegando al punto, pero tienen que tener en cuenta que no pueden bajar ni un solo centímetro de favoritismo, porque llega otra y las deja rebanqueteadas, y adiós con ustedes. Por favor, guarda el live miso. Lo voy a guardar, mi querida Alina, lo voy a guardar. Argentina está bellísima. Argentina está bellísima, pero también tiene esa propiedad que le falta a todas, la mayoría de las chicas, y es que no se muestra tanto, no monta tanto material, y ella tiene que explotarse también porque tiene que saberse vender ante el público. A mí me gusta mucho Argentina, yo desde antes le estoy viendo como con ganitas de mostrarse más, de meterse más, de querer ser top, pero ya eso no depende de uno y de decir nosotros Argentina va a ser top, sino depende de ella en realidad que así lo quiera y que se meta en la pelea. La que sí me ha gustado mucho es Ecuador. Siento que ha sido muy camaleónica. Me encantó que llegó con los rizos, con esos afros espectaculares, y ahora la vemos con el cabello liso, con una cola larga. ¡Wow! Eso me gusta muchísimo de una reina que todo el tiempo nos esté dando visajes diferentes, porque así podemos ver lo camaleónica que es, lo versátil que es, y que va a tener un reinado bastante diverso. Si llega a clasificar Ecuador, muy merecido, porque la chica lo hace muy bien, aunque yo sí le sigo diciendo a ustedes que le tengo mucho miedo a su oratoria, porque la chica todavía no me parece que tiene una oratoria tan reluciente. A ver, ¿qué americana me faltó? Ya estuvimos hablando de Colombia, ya estuvimos hablando de Nicaragua, República Dominicana, estuvimos hablando de Venezuela. Chile. Ay, Dios mío.
Chile me sigue preocupando, es divina, sabemos que tiene un rostrazo, sabemos que es espectacular, pero no siento que ha sobresalido de buena manera como la esperábamos dentro de la competencia, aparte de tener un rostro bellísimo. Yo siento que Chile, aparte de los outfits, como que no me terminan de calar, en mi caso, yo la esperaba mucho más majestuosa, y yo, ustedes saben que nosotros venimos de una Daniela Nicolás que nos encantaba en el 2020 y que no logró clasificar por utilizar malos outfits, que fue una de las razones porque sabemos que ella tenía una buena oratoria. La representante de Chile está como por el mismo camino, no sé, pero no me está agradando como la estoy viendo. Y bueno, ¿qué puede pasar con la representante de Chile? No lo sé, pero ya eso dependerá de ella y lo que quiera seguir proyectando dentro de la organización. Ojitos con la representante de Belice. Esta es una de esas candidatas que uno dice, está como de ladito, como que no quiere la cosa, y termina siendo de esos bombazos tipo Aruba el año pasado o de Bahamas, que terminaron clasificando y no las habíamos visto. Entonces Belice me gusta muchísimo, está haciendo un buen trabajo y se ve que quiere también un top. Aparte se está vistiendo divino esta niña. Hay una candidata que me ha llamado muchísimo la atención, pero ahorita se me escapó. Bueno, recuérdenme a ver quién les hace falta de las latinas que no les he conversado, para salir de las latinas y ya entro a los que son asiáticas, europeas, oceánicas y también africanas. Pero entonces vamos a terminar con las latinas. ¿Quién me falta de Latinoamérica? Así que ustedes me digan, falta de Latinoamérica, Canadá. No he visto nada de Canadá. Canadá. ¿Dónde está Canadá? Yo no sé si ella está participando en realidad, porque yo no la he visto por ningún lado. No sé si ya llegó, si no llegó al fin, si se quedó en el avión en el aire. No sé qué ha pasado con Canadá, la verdad. No sé qué ha pasado con Canadá. A ver, ¿quién falta de las latinas? El Salvador ya hablé, Honduras ya hablé, bla, 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 bla. Bueno, creo que de todas las latinas ya se habló, y como no me recuerdan de más ninguna, Haití. Haití es una reina que yo siempre lo único que he pedido es que la rejuvenezcan a punta de maquillaje, porque hay chicas que ya tienen su prototipo de belleza que es muy adulto o se ven mayores, y ella tiene ese factor de que su rostro se ve bastante mayor. Entonces yo sé que con maquillaje se logra rejuvenecer un poquito más a la candidata, pero no lo han podido. Pensé que en las manos de Muba se podía, pero no, sigue siendo la misma chica, hermosísima, porque es hermosísima, pero el look que le hicieron en el video que yo les mostré, se veía espectacular. Ya veo que no le pueden mejorar esa parte de que no se vea tan mayor, pero por lo menos está quedando divina en cada una de sus presentaciones, y lo está haciendo muy muy bien también. ¡Ay, Trinidad y Tobago! Trinidad y Tobago también se me olvidó, y es una de las candidatas que está bellísima, 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 bellísima. Me gustó muchísimo, la resalté en el primer grupo de MUBA, porque la chica está muy, muy bien. Trinidad y Tobago me hacía falta. Ahora sí, me voy, chao. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, @misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas, o serás eliminado. No dejes de suscribirte y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.